Visita Hemsloot.com para ganar Robux completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es darle al botón de unirte y colocar tu usuario de Roblox. Tranquilos porque no os pide ningún tipo de contraseña. Una vez dentro, lo único que tenéis que hacer es mirar vídeos o jugar a algunos juegos. Y cuando tengáis vuestros Robux, le dais al apartado de retirar y seleccionar la cantidad que queráis. Para ello, tenéis que crear un pase en uno de vuestros juegos, así que le dais a crear un nuevo pase y rellenáis todo esto que veis aquí. Una vez creado el pase, si volvéis a la página os dirá que pongáis un precio al pase, así que le dais a editar y colocáis el precio que os diga en la página. Y una vez hecho esto ya podréis disfrutar de vuestros Robux. Utiliza el código MariDeves 2 para ganar 15 Robux completamente gratis. Tenéis el link en la descripción. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo y estoy en la historia. Pero antes de empezar con el vídeo os recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito. Además, en la descripción tenéis mi grupo de Roblox oficial para uniros, además de todas mis redes sociales que también estarán teniendo en pantalla y muy importante mi servidor de Discord ya que por allí podréis hablar conmigo. Dicho esto, estamos en Live Topia porque, como ya sabéis, los martes y los viernes suelen añadir una actualización. Los martes suele ser una actualización pequeñita y los viernes una actualización mucho más grande. Hoy estamos a viernes, por lo tanto, toca una gran actualización. Y tenemos lo siguiente que es increíble. Parque Acuático Topia está abierto. O sea, tenemos un parque acuático que es todo esto que estáis viendo aquí. Ven y disfruta de la montaña rusa acuática, el rafting, el surf, la natación y muchas otras actividades acuáticas. Presentamos el, pa el pase parque de atracciones con privilegios exclusivos en los parques de atracciones actuales y futuros, además de artículos exclusivos. Más secretos en la Utopia y eso sería todo, pero es que... Mmm, ¿No sabéis? El pedazo de parque acuático que es esto. O sea, vamos a ir ahora mismo a verlo. Pero antes voy a hacer así para que no se nos haga de noche porque creo que como que se pierde un poquito la calidad y tal al hacerse de noche. Y os explico. Eh, está el nuevo pase que es este, justo este de aquí. Eh, este, que es el pase parque acuático si no me equivoco. Tenemos eh, privilegios exclusivos que incluyen pases rápidos en parques de atracciones actuales y futuros. Lo que del pase rápido significa, si no me equivoco, que podemos hacernos TP a los diferentes sitios del parque acuático. Después, acceso a zonas residenciales exclusivas en, parte de, en parque de atracciones, que es esto de aquí, que podemos eh, construir eh, estas casas allí en, en, el, en la zona del parque acuático. Y por último, ah, no. Ah, acceso a zonas de descanso exclusivas en parque de atracciones. Que si no me equivoco, es esto, creo. No, esto es la casa. Esto es la casa. No, ahora iremos a verlo. Y por último, tabla de surf y canoa exclusivas. Y el pase, tengo que decir que está muy caro. Pero bueno, ya sabéis que los pases de la historia suelen ser así. Está a 699 Robux, si no me equivoco, pero está rebajado al 50%. Así que... Lo que voy a hacer... Vamos a hacer una cosa, va. Sí, vamos a hacer una cosa. Lo que no sé si se puede... Eh, no me sale. Nadie para enviar. Porque supongo que no hay nadie conectado. Ah, claro, en el servidor. Vale, bueno, vamos a hacer una cosa, pero más adelante, ¿vale? Que seguramente sea eh, hacer un sorteo de, de este pase. Acuático para que podáis tener las cositas, pero bueno, hoy vamos a ver el parque acuático. Así que nos hacemos TP que tenemos el teletransportador aquí y como veis parque acuático Topia es todo esto que veis aquí, o sea increíble que está justo donde el... la zona esta de ¡Oh! ¡Wow! Increíble. Eh, es súper chulo, o sea, fijaros. Vale, aquí tenemos zona de descanso a la derecha, tobogán a la izquierda, piscina de surf a la derecha, a la deriva, que no sé qué es, izquierda, posavasos de agua, izquierda, y barrio de residencial a la izquierda. Pero yo, como ya tengo el pase para poder enseñaroslo todo, tengo aquí el TP, ¿vale? Entonces voy a utilizar el TP. Vamos a ir primero a la zona residencial, porque vamos a. Eh... Escoger una de las casas, ¿vale? Creo que son las cuatro iguales, son estas cuatro. Y vamos a escogerla. Ahí estamos. Y vamos a hacer un pequeño tour. Como veis, aquí tenemos. ¡Ay! ¡Oh! Oh, es como una especie de piscina, pero en, el, en la playa. ¡Wow! es increíble. Parece esto las Maldivas. Vale, tenemos esta zonita de aquí para hacer yoga, efectivamente. Una zona para tomar el sol con unos refrescos. En la piscina que ya la hemos visto, en la playa. Como veis están pasando ahí las... Uy, eso está volando. Bueno, supongo que no carga todavía. Pero bueno, aquí tenemos otra zonita de descanso. Y esto que lo podemos agarrar, que es el, el flotador este salvavidas. Pero bueno, hace un poquito la función, pero... Ah, sí. Bueno, más o menos, sí. sí. Sí, 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 yo creo que sí. Vale, nada más entrar tenemos esta zonita de descanso por aquí, con su televisión, como veis, ahí están. Eh, con su decoración y todo eso. A la izquierda tenemos el baño. ¿Se abre? Ahí estamos. Tenemos el baño con el retrete de lavamanos para dos personas. Eh, una decoración súper chula. Y la bañera súper grande. Con una. Con un cristal que yo pensaba que caía agua. Pero no. El agua cae aquí. O sea, lo separa esto. Ah, y también la lavadora, porque, pues mira, pues sí. Aquí tenemos trajes de baño. Me gusta el amarillo, creo. Ah no, nuestro traje de baño es como para ponerte fresquito. Y además tenemos tablas de surf, pero simplemente son decorativas de momento. Después tenemos la zonita de arriba, que tenemos eh, esta pequeña terraza para tomar, eh, bueno, para sentarnos y comer aquí o lo que sea. Barbacoa, plantitas de decoración y aquí tenemos la habitación, que tenemos eh, un par de sitios para descansar, eh, una cama. Aquí tenemos esto que supongo que, ah no, no se puede. Vale, nada. Tenemos el. me sale esto. La caja fuerte. Y aquí tenemos esto con el albornoz y tal. Pero bueno, yo voy bien. Yo estoy cómodo con este traje. Aunque me gustaba más el amarillo, pero bueno. Eh, y esto sería todo, no es muy grande, pero bueno, para estar unos días de resort y tal, está muy bien. Y voy a ponerme el traje amarillo, que creo que me gustaba más. Sí, me gusta más. Perfecto. Y esto sería la zona de las casas. Solo voy a mirar una, ¿vale? Porque las cuatro son iguales. Como veis, tienen la misma forma por fuera. O sea que son totalmente iguales. Después, eh, vamos a pasar por esta zona de aquí. No sé qué es esto, a ver. Vale, aquí tenemos pistolas de agua. Opa. Que podemos jugar con la gente y tal. Ahora no porque yo estoy en un servidor privado, ¿vale? Para poder grabaros esto. Aquí tenemos, eh, pues, zona de piscina con toboganes. En las cosas estas para saltar, aquí tenemos eh, diferentes helados para comer, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí una zona de descanso, pues para descansar, comer, lo que sea, un montón de hamacas enfrente de la... Es que no sé si es piscina o playa, yo creo que esto es piscina, a ver... Sí, es piscina porque tiene lo del suelo, o sea que es piscina. Vale, tenemos eh, las hamacas al lado de la piscina y aquí tenemos una especie de... Bueno, no, una especie no, es un restaurante, ¿vale? Si se me abre la puerta, ahí estamos. Tenemos este restaurante, como veis hay un montón de comidas, o sea, fijaros qué buena pinta tiene, que sale hasta humo que está recién hecho, fijaros. Carne con espaguetis, huevo. Esto creo que son empanadillas, si no me equivoco. Aquí más huevo, más carne. Eh, vamos, tiene una pintaza que te mueres. Y además por aquí también podemos eh, descansar o comer o lo que sea. Y aquí tenemos como más empanadillas y bebidas. Además aquí tenemos bebidas también. Platos, agua, lo que queramos. Está todo aquí. Y esta sería la zona del restaurante. Después, 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 después. A ver un momento que me ubique. Bueno, tenemos la zona de los toboganes y tal. Vamos a ir un momentito a verlo. Que es esta zona de aquí. Aunque bueno, hay más por allí creo. Eh, subimos hasta arriba del todo Y además podemos saltar No sé si nos hace alguna animación, creo que no No, simplemente pegar un salto y ya está ¡Ah! Vale, y saltamos al agua Voy a caer un poquito Ahí estamos, perfecto eh, Me estoy bañando con ropa, pero bueno, no pasa nada ¿Qué más tenemos por aquí? Otro tobogán como habéis visto Y aquí estoy viendo otra zonita Que es Piscina de Surf Zona de descenso. Esta no sé qué zona es. No tengo ni idea, pero bueno, son como varios juegos sino que... ¡Ah! Una ducha Wow, es súper importante eh, Darse una ducha antes de entrar A ninguna piscina, la verdad Después tenemos por aquí A ver si puedo subir, ahí estamos ¡Ah! La zona de surf, aquí está Aquí tenemos la zona de surf Tenemos que agarrar una de las eh... Esto ¡Ah! Pero cómo hago ¡Ah! Oh, dirección no. Me ha salido mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Vale, vuelve ¿Y, y con estas también se puede. Ah, sí, también se puede. Hacemos así. Yuhum. Me voy a caer. Me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Creo que sí que me voy a caer, ¿no? Sí, es que efectivamente es un poco complicado, no sé mucho cómo funciona, pero bueno. Ahí veis que me estoy un poquito como ahogando, no sé. Ah, aquí pone. Adelante. Arriba, abajo. Derecha, izquierda. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Vale, vamos a probar un momentito. Arriba, abajo, arriba, abajo, derecha, izquierda. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿No? Por aquí. No, es que ya me voy a caer otra vez. No sé cómo funciona, la verdad. Es un poco complicado. Pero bueno, y ahora vamos a ir a lo interesante, a lo chulo, a lo divertido. Hemos visto la zona de chapoteo, que es... Eh, creo que es lo de los toboganes. Hemos visto la zona de descanso, hemos visto la zona residencial. No, mentira, la zona de chapoteo no la hemos visto. Y hemos visto la piscina de surf. Ahora nos toca la zona de chapoteo, que es esta de aquí. Está arriba del todo, ¿vale? Como veis estamos arriba del todo de la montaña. Tenemos el tobogán y tenemos a la deriva. Eh, y aquí tenemos posabasos de agua, pero no sé qué es. Ah, es, el, es la atracción esta. Vale, que viene en un minuto y... Bueno, cuatro segundos. Pero os voy a explicar por qué. El tobogán... A ver un momento. El tobogán tiene como una animación, ¿vale? Pero creo que aquí nos podemos tirar. Por favor, espera el siguiente. No, 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 no. Vale, aquí podemos bajar. Eso es lo que os decía. El tobogán tiene como una animación y ves como cuando te caes y tal, ¿vale? No lo puedo hacer o sí puedo hacerlo. Es que va a venir ya eso y creo que me interesa más enseñaros aquello. Desde aquí se ve el, el restaurante. Y aquí podemos bajar a este. Guau, wow, es que ese sí que lo quiero probar, ¿eh? Y justo caes por allí. Va, creo que me va a dar tiempo. Sí 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 me va a dar tiempo porque tengo lo del pase rápido ahí fijaros la animación o sea te lo quita todo y ves cómo realmente te caes es súper no me he quedado atascado no me lo puedo creer vale sí 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 tiramos 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 me voy a caer me voy a caer uh, y te hundes la verdad es que está muy bien y lo mismo con este tobogán eh o sea son los dos iguales vale ahora sí volvemos a subir quiero probar la atracción ¿Ah? corre 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 vale ya está, estamos, 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 estamos. Vale, 17 segundos y salimos. Guau, wow, quiero probar esto porque se ve que va a salir muy, 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 muy rápido. No sé cómo será. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos vamos. ¿Nos vamos? ¿Ah! No puedo cambiar de cámara. Se te pone directamente esta. Ah, vale, sí, aquí está. Vale, creo que es más divertido de en primera persona, yo creo. ¿eh? Vamos a hacerlo así, va. Y voy a quitar esto para que se vea. Vale, subimos, subimos, subimos. Oh, ¡Ostras! Es como una atracción de verdad, ¿eh? Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Voy a ponerme así para que podamos ver. Ah, si me pongo en primera persona, como que... Ah, no, mira ahí. Estoy como... ¡Wow! Mola un montón. Y no sé dónde te deja, creo que te deja en el mismo sitio. Lo que quiero probar una cosa, ¿yo puedo pegar un salto y caerme? No, está, está. Está como protegido, ¿sabéis? O sea, no sé si escucháis, pero le estoy dando el espacio y no, no te puedes salir. O sea que eso está bien. Y realmente eso es todo. Por aquí se puede subir en plan a pie. Ahí tenemos una calita pequeñita y tal. Pero bueno, la verdad es que está súper bien. Así que bueno, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado un montón esta actualización. La verdad es que a mí me apetecía muchísimo algo así. Me parece súper divertido y súper entretenido. Ya llegamos a. aquí. A ver si podemos bajar ya. Dos, uno. Vale, sí. Y no sé, la verdad es que me ha gustado un montón esta actualización. No me esperaba tan completa, tiene un montón de cosas como habéis visto... ...los hemos recorrido todas hemos visto las casas... ...la zona de descanso con los toboganes... ...la zona de chapoteo que es esta... ...y la piscina de surf... ...ya sabéis que este tobogán y algunas cosillas más no las he enseñado... ...porque es más o menos lo mismo que ya hemos visto... ...así que bueno, si queréis probar vosotros esto... ...ya sabéis, podéis venir a la actualización... ...que es increíble... ...y nada, me gustaría que en los comentarios dijerais que os ha parecido la actualización... ...si os ha gustado, si no... ...si esperabais más, menos... ...cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios... Eh, os recuerdo que tenéis mis redes sociales en la descripción, mi Twitter, mi Discord, mi Instagram, mi perfil de Roblox, todo lo tenéis en la descripción. Os quiero un montón y... ¡Chao!